¿Hace falta mucho dinero para estudiar odontología? La verdad es que la odontología es una de las carreras más caras del mundo. Sin embargo, después que tú la estudias, después que logras cursarla, te das cuenta que muchas de las cosas que se decían no eran del todo ciertas. Así que precisamente para eso quiero hacer este video. Quiero informarles un poquito de cuáles son los años en donde se gasta más dinero y qué puedes hacer para poder sortearte estos años que son más costosos. Así que vamos a verlo. En principio, si quieres estudiar odontología, tienes que saber que definitivamente vas a necesitar de ingresos económicos medianos o por encima del promedio. Pero no siempre es como dicen, dependiendo por supuesto de la universidad donde estudies. Yo voy a hablar de mí y de algunos de los demás compañeros que he escuchado de otras universidades. Primer año o los primeros dos semestres son económicos, entre comillas y subrayado, porque son semestres o es el año teórico de la carrera. Es decir, solamente vas a gastar dinero en fotocopias, en mantenerte en la universidad, en transporte, quizás en estadía, en lo que llamamos nosotros la residencia o el hospedaje en la universidad donde estás estudiando, si es fuera o si es lejana de tu casa. ¿En qué vas a gastar dinero en primer año? Hay pequeños instrumentos, pocos instrumentos y materiales que vas a necesitar. Por ejemplo, el articulador semiajustable, te lo piden en mi universidad, que es una de las cosas que más costosa va a ser a la hora de estudiar odontología. Sin embargo, siempre hay trucos para poder obtener este instrumento, por ejemplo, comprarlo usado, que siempre va a ser más económico que comprarlo nuevo, pedirlo prestado, porque solamente lo vas a utilizar durante poco tiempo durante ese año. Así que también puedes pedírselo prestado a algún compañero o a algún amigo o algún colega que ya lo haya utilizado. Ese es uno de los instrumentos que recuerdo de primer año en este momento, más allá de instrumental muy básico, económico, que te pedían más que todo para reconocimiento, para que aprendieras a reconocer cuáles eran los instrumentos que ibas a utilizar. Así que primer año va a ser un año como de reconocimiento de la carrera, más no vas a tener que comprar instrumental ni material fuerte. Por supuesto, no vas a ingresar a una carrera solamente creyendo que vas a estudiar primer año. Así que vamos a hablar de los demás. En segundo año, en mi universidad, empezamos lo que eran las preclínicas. Cuando hablamos de preclínicas, estamos hablando de empezar a atender pacientes en un simulador. En el caso de mi universidad, utilizábamos un teipodón, pero hay universidades que utilizan simuladores en forma de boca humana, en forma de cabeza y boca humana, en donde también se puede practicar. En este momento, en segundo año o en los dos segundos semestres, sí vas a necesitar ir comprando poco a poco los instrumentos y materiales que vas a utilizar en esa boca. Así que, ¿cuál es la ventaja? Que esto es como crónicas de una muerte anunciada. Te van diciendo poco a poco los instrumentos y materiales que vas a necesitar. Si eres inteligente y quieres adelantarte un poquito a los hechos, te recomiendo que si estás en primer año, de una vez busques la lista que te piden para segundo año y puedes ir invirtiendo el dinero que no te vas a gastar en primero, lo puedes ir invirtiendo comprando las cosas en segundo año. En segundo año, por ejemplo, utilizas cosas como la turbina, el micromotor, fresas de carburo, fresas de diamante, guantes, tapabocas, bata, gorro, etcétera. Hay mucho instrumental y material que sí va a ser necesario que compres para el segundo año. Pero, al igual que en primero, algunas veces vi compañeros que podían pasar estos años quizá con cosas usadas, cosas prestadas. Así que no te desanimes si no tienes la capacidad suficiente económica en el momento para afrontar lo que significa la carrera. Yo creo que al ser no solamente odontólogo, sino educador, me emociona mucho cuando alguien entra a estudiar la carrera a la que yo pertenezco, que es la odontología, porque a mí me gusta mucho que la gente se convierta en odontólogo, no sé por qué, es una fijación. Así que me gusta recomendarle algunos tips para que puedan sobrellevar el tema económico, que si bien es cierto, la carrera es costosa, no por eso puedes o vas a dejar de estudiarla si quieres hacerlo. Yo conocí muchísima gente que tenía trabajo mientras estudiaba, que a pesar de que la carrera es de demanda exclusiva, es dedicación exclusiva por el tiempo que te requiere, estas personas se hacían de cualquier cantidad de estrategias para poder ganar dinero vendiendo cosas, haciendo algún trabajo después de horario de la universidad. Así que no te desanimes si no tienes algún padre o una madre o algún padrino que te patrocine, digámoslo así, la carrera. ¿Dónde está lo realmente costoso? Cuando entramos en tercer y cuarto año, ya estamos hablando de otro tipo de carrera. Una carrera donde vas a tener que ser evaluado a través de requisitos. Estos requisitos vas a tener que cumplirlos en pacientes vivos, en pacientes que vas a tener que llevar a la universidad para ser atendidos y realizarle restauraciones de caries, extracciones, prótesis, etc. Normalmente, al tú necesitar al paciente, o así fue en mi universidad,
tú tenías que costear todos los materiales e instrumentos y tratamientos que le hacías a ese paciente. Y eso podía elevar un poquito más el costo de estudiar en esos años. ¿Por qué digo un poquito más? Porque dentro de los tips que se busca y nosotros como profesores buscamos a la hora de aconsejar a nuestros estudiantes es que el paciente ayude al estudiante a cancelar estos tratamientos durante el año. Por supuesto, si el paciente te ayuda a cancelar los tratamientos, va a ser muchísimo más económico también para ti poder transcurrir estos años. Tercer año es un año en mi universidad donde vas a tener que hacer casi todos los requisitos excepto prótesis dental. Y en cuarto año casi está exclusivamente dedicado a lo que es la parte de periodoncia, cirugía y prótesis, viene siendo la más importante. Por lo tanto, cuarto año, según mi experiencia, es el año donde vas a tener que gastar más dinero de todos los años anteriores. Por supuesto, si ya pasaste primero, segundo y tercero, en cuarto año no vale la pena que te retires de la carrera, y estoy seguro, como he visto en otros compañeros de ustedes que ya están en proceso de estudiar cuarto año, van a tener que mover cielo y tierra para poder transcurrir este año de forma exitosa. Pero el mismo consejo va para ustedes: consíganse pacientes que puedan ayudarlos a costear las prótesis que les van a realizar, y así bajaría muchísimo el nivel de costos en este cuarto año. En quinto año la cosa se vuelve mucho más relajada y estamos ya finalizando la carrera. Por supuesto, si tu carrera es de 5 años, como lo es en mi país, hay países en donde son 6 años de carrera. Quinto año solamente vas a ver 2 materias en la Universidad Rómulo Gallegos, que fue donde yo me gradué. Estas materias son comunitaria e investigación. En comunitaria vas a irte de pasantías durante 1 año a un sitio rural o a alguna ciudad para empezar a trabajar sin que te paguen durante ese año. Vas a hacer como una especie de servicio comunitario. Y en investigación vas a realizar tu tesis o trabajo especial de grado. Por lo tanto, los costos van a bajar muchísimo este último año de la carrera, porque de pasar de ver 11 materias, 9, 8, 5 materias, solamente vas a ver 2. Por supuesto, siempre el costo de la tesis es un poquito elevado, porque tienes que estar pagando encuadernación, impresión, revisiones por parte de los tutores, etcétera, pero no requiere tampoco mayor costo. Entonces, para finalizar, te voy a dar 5 tips para que puedas sobrellevar el tema económico en esta carrera que dicen es muy costosa. Tip número 1: búscate un amigo que esté en 1 año o 2 años superior a ti. Si estás en primer año, búscate amigos de segundo y tercero que siempre te van a ayudar a decirte cuál es la verdad del asunto. Yo recuerdo, por ejemplo, que estaba yo en tercer año empezando y un amigo que tenía en cuarto me dijo: compra estos materiales y no compres estos porque la lista es una lista general y estos ya no los están pidiendo, estos no los vas a utilizar y estos sí. Entonces, muchas veces tenía otros compañeros que se iban de buenas a primeras a la dental, compraban todos los materiales y les quedaba una serie de material guardado que al final se vencía o tenían que vender por un precio menor. Punto número 2: siempre ve un paso adelante. Habla con los profesores, comunícate con ellos, manifiéstales tu problema si es que no sientes que tienes la capacidad económica o has sido debilitada durante tus años de estudio. Depende del profesor, te puede ayudar y puede ser un poco más condescendiente contigo. Si piden algún material o instrumental de una marca específica, él puede hacer una excepción si ve que tú no puedes comprarlo. A ver, o por lo menos eso haría yo. Tercer tip: ve comprando material instrumental poco a poco. Si en primer año no tienes que hacer muchos gastos, como ya te comenté al principio del video, puedes ir comprando materiales que sabes que vas a necesitar, por lo menos una buena turbina, un buen micromotor, o ir buscando el articulador semiajustable que te comenté. Quizás el Tapeodon si tu universidad no tiene el modelo que te estaba comentando al principio del video. Así que no dejes que todo se te acumule entre 1 año y otro, porque normalmente eso es lo que hacemos: compramos materiales, buscamos la lista. Al pasar de segundo a tercero, entonces se nos hace un gran esfuerzo para poder costear toda la lista. Mientras que si la vas comprando poco a poco, no es tan difícil. Tip número 4: busca amigos como tú. Si te haces de un grupo de amigos que tengan quizá la misma necesidad que tú tienes, van a poder comprar material e instrumental compartido. Por ejemplo, la piedra pómez o la pasta profiláctica son materiales de gran contenido que no vas a utilizar durante todo el año. Yo utilicé la mitad de mi tarro de pasta profiláctica y la otra mitad se secó y la perdí, y así por el estilo. Kit de resina, por ejemplo, donde tú haces en la universidad 20, 25, 30, 40 resinas y el kit da para hacer quizás 100, 80 resinas, vas a perder casi 2/3 de ese kit. Así que mientras consigas compañeros como tú que tengan quizás alguna necesidad económica o que quieran ayudarte, pues se te va a hacer también muchísimo más fácil el tema del dinero a la hora de estudiar odontología. Y tip número 5: nunca dejes que nadie te diga que no puedes estudiar algo porque es muy costoso. Si te planificas, buscas estrategias y eres curioso, seguramente mereces estudiar odontología, porque eso es lo que necesitamos.
personas proactivas, personas que quieran echar para adelante, personas que quieran subir de escalón. Así que ya sabes, si quieres y estás entusiasmado, cuenta conmigo, suscríbete a este canal, comenta y dale like, que siempre voy a estar dándote los tips más importantes de mi experiencia a la hora de estudiar odontología para que tú también puedas hacerlo. Nada es imposible. Nos vemos.